Sí, mami, ¿qué te parece? Un horror. ¿Pero por qué? No te entiendo. Porque yo hace años que no cumplo años. Pero, mamá, a los 80 años hay que tirar la casa por la ventana. Los 80 ya pasaron. Estamos en la década de los 90 y yo me planté en los 60 y punto. Ay, está bien, mira qué cosa. Ahora me vengo a enterar que en lugar de tu hija soy tu hermana. Pensá lo que quieras, querida. Pero yo no estoy dispuesta a difundir públicamente edades que no me corresponden. Mamá, por favor, no seas chiquilina. Pero si yo ya invité a montones de amigos, de parientes para el sábado. A los de Chacarita también. No, querida, porque esos no pueden venir. Porque esos no tuvieron espíritu para seguir cumpliendo años. O no los dejaron. Mamá, vos no podés boicotear tu propia fiesta. No es mi fiesta. Es tu fiesta. Hacela si querés. Pero no cuentes conmigo. No te has perdido de interés. No me interesa. Ay, qué lindo. Va a ser una fiesta inolvidable. ¿Te imaginas cómo la va a tratar Clotty a su Yanku? Va a ser para filmar. Hay que pedirle la cámara, Clotty. ¡Ay! ¡Ay! Estoy tan nerviosa, me asustaste. Se podría toda la sorpresa para Clotty. No. Hay que suspender la fiesta. ¿Por qué? Mike. ¿Pero por qué se enfermó? No, no se enfermó, no quiere cumplir más años. Ay, hace bien. Yo hace rato que no cumplo años. Sí, yo también. Sí, se plantó en los 60. Les digo una cosita, chicas. ¿Sí? Hay que convencerla de que esta fiesta se haga sea como sea, porque yo ya encargué las bebidas y el lunch. ¿Sí? Si no se hace la fiesta, vamos a comer sanguchitos for always. Ay. Y me gusta, Clotty. Que vayas por la vida mirando para adelante y sin mirar para atrás. Dale, correte. Va. ¡No! Dale, agárrate, no, que quiero subir. ¡No, que vas a romper la máquina! ¿Qué es eso? ¿Eso soy? No, que sos un toro. Salí. Aquí. Bueno, está bien. Ay. Mire para adelante, mire, a ver si se pierde todavía. No, por este camino puedo ir con los ojos cerrados, mira. ¡Viste, viste! Oíme. Me contaron que no querés que festejemos tu cumpleaños, ¿sí? No quiero. No. Tomaste conciencia, pienso. Vos sos un profe. Vos sos la historia. Vos sos la Biblia y el calefón. Sé que no tengo 100 años, ¿eh? Bueno, el que dice 80 dice 90 y el que dice 90 dice 100. Muy bien. Cuando vos cumplas 80, haces una fiesta y me invitas. Si estoy por acá, contá conmigo. Mira, esta es una de mis sorpresas. Adelante. Hola. ¿Qué me vas a pedir a cambio? Dale, Clotty. Es la semana de tu cumpleaños. Este es uno de mis regalos. El principal te lo doy en la fiesta. No, mejor dámelo ahora, porque fiesta no va a haber. Pero escúchame, ¿y vos te vas a perder los regalos? Vos no sabés que ahora se usa que cada invitado lleve 8 lo menos regalos. ¿En serio? Sí. Ah, no me lo puedo perder. Por eso te conviene la fiesta. No me convienen los regalos. Anda avisándoles que me los manden igual. La verdad, estuviste bárbara con la peluca. Me quita 40 años. La verdad, parece una nena. Me tomé el pelo porque te devuelvo los pelos. Tienes un pelo de sonza, ¿eh? Pero quédese un poquito que va a ver que yo lo voy a poner al pelo. Al pelo. ¿Qué le parece? Deme la patita, a ver. No, está loca. Está con salto, ¿no? Me van a aplastar todos los juanetes. Yo también, yo. Mira, acá tengo otra idea. ¿Por qué no se pone una minifalda mía, Clotty? ¿Vos me querés ayudar o me querés hundir? Pero, Clotty, ¿usted cree que usted y yo tenemos la misma altura? Más o menos. No. Entonces esa minifalda le va a quedar abajo de las rodillas. Va a quedar divina, créame. Mire, los invitados van a creer que se tiene que arreglar. Pero yo no me lo creo. Andate, querida, gracias. Gracias por tu buena voluntad. Vaya, mi amor, vaya. Soy preciosa. ¿Y cómo te fue? Creí que la tenía contra las cuerdas. ¿Y la pusiste nocaut? No, tiene la cabeza más dura que un yunque, la verdad. Probé por arriba, probé por abajo, me esquivó todas. Fenómeno. Le esquivaste todos los golpes. No, ella a mí. No le agarró ni una. Atendé vos, claro. ¿Aló? Ah, sí, Charito habla. Asunta. ¿Por qué asunto? ¿Va a venir con la prima, con su prima a la fiesta? Lo que pasa es que la fiesta no, en realidad... Espera, 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 espera.
Hola, hola, sí, Lucrecia habla, sí. ¿Qué tal las juntas? Muy bien, sí. No, la fiesta, pero por supuesto, sigue en marcha. Sí, las esperamos, ¿eh? Las esperamos el sábado. Adiós. Lucrecia. ¿En qué lío te metiste? Ya lo tengo. Ya sé cómo convencer a mamá. Mira, toda esta ropa a mí me avejenta. Elegiste algo, a lo mejor te queda bien. Cosas tan insulsa para vestirte, mira. ¿Cuánto querés? Y qué sé yo, déjame pensar. Chico, peso por las blusas y los demás. Llévatelo todo por 10 más. ¿Vos querés venderme la ropa que yo te compré? No, yo te pregunto, ¿cuánto querés por estar cuerpo presente en tu fiesta? ¡Qué insensibilidad! ¿Qué pensás? Que a tu madre lo único que le interesa es el dinero. No, mami, no. Lo único, no. Pero... Ni siquiera te pusiste a pensar por qué no quiero la fiesta. Pensé porque no querías confrontar la edad. No, querido. ¿No? Hay millones de personas, mucho mayores que yo. Y con el avance de la ciencia, todos van a estar viejísimos. Por eso, mami, más motivo para festejarlo. No. El problema no soy yo. Son los invitados. ¿Por qué? Porque son todos viejos. Y los viejos son un bajón. Tu vieja tiene razón. Claro. No puede ser lo mismo un cumple en el geriátrico. No, pero es que no van a ser todos grandes. Sí, yo sé que eso no importa, pero ella no quiere verse reflejada en la vejez de los demás. ¿En qué sentido lo decís? Sí, lo digo en que no quiere ver su cara en la cara de los demás. ¿Está claro? Ese es el problema. Ah, bueno, si ella no quiere ver las caras, yo tengo una idea. Hacemos una fiesta de disfraces. ¡Ay, Chavito! Dios te bendiga. Contenta, nena. Siempre soñé con tener un baile de disfraz. Pero en mi época no se usaba. Así que había que esperar a los carnavales. Nada más. ¡Ay, mira vos! ¿A qué harén pertenecer? La verdad es maravillosa. ¡Ay, sí! ¿No estoy de lo más original? Y sí, está preciosa. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Lucre! ¡Acá estoy! ¡Acá está! ¿Tu favorita, favorita, señor Saibaba? ¡Qué ridícula! Repetida. Repetido. ¡Piola, que sos! ¿Qué te pasa, Charo? ¿No tenías una idea un poco más original? Y vos, que falta de imaginación, ¿eh? ¿Vos tenés falta de imaginación? No, vos. ¡Vos! Primero. Pasa, por favor. ¿Quieren arruinarme mi fiesta? No, Flotino. Para nada, no queremos arruinarte nada. Bueno, entonces, no discutan más. Déjense de joder. Bueno, está bien. Podemos decir que nos pusimos de acuerdo, está, para disfrazarnos las dos juntas. Eso, claro. ¿Y qué son las esposas de un jeque árabe? Eso me gustó. ¿Yo puedo ser la favorita del harén? No, la favorita tengo que ser yo. No, yo. ¿Por qué? Oh. Porque sí, por una cuestión de... ¿De qué? Vos podés ser la más antigua, pero... ¿Cómo la más antigua? ¿A qué te estás refiriendo? A ver. A la edad. Con todo el respeto te lo digo, pero eso sí. Y vos podés ser la más grasa, porque sos grasa. Ah, sí, grasa. Sí, estás... Mira, si es por grasa, vos me ganaste. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, una impresión mía, nada más. ¡Ay! ¿Qué estás esperando para salir? ¿Eh? Oh. Vamos, está llegando la gente. No voy a salir. Me da mucha vergüenza y me siento ridícula. Pero claro que estás ridícula con esa sábana. Oye, ¿no tenías plata para comprarte un disfraz? ¿Eh? Pero, y que la sábana no es el disfraz. Pero por favor, Lucre. El disfraz está abajo. ¡Qué payasa, por Dios! Pero querida, a ver, ¿qué disfraz hay que no te haga sentir payasa? Vamos, por favor. ¿Qué? A ver... ¡No se ríe! ¡Parece pirulete! ¡Te falta la perrita violeta! ¡No! ¡Ya está! ¡Salte! ¡Salte, violeta!
reina Clor. Las odaliscas que llegaron del lejano oriente bailarán en honor del onomástico de la reina. Con ustedes, la reina Glossy. Tengo mucho hambre y no precisamente de sandwichitos. Oh, cuánto lo lamento. Sangre no nos quedó este momento. Oh, qué pena. ¿Sabías que una noche conmigo te garantiza la eternidad? ¿Sí? Uh-huh. ¿Para siempre? Siempre. ¿Contigo pan y ajo? No, ajo no. Entonces recula. Oh. Recula, Drácula. Oh, sí, no, atrás, no, 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 no. Quería buscarle la yugular a Charo. Y eso que está casado con la bailarina clásica. ¿Esa que está ahí, la del tutú? ¿La que está con el gorila? ¡Ay, oh, ese gorila se la va a llevar inmediatamente al tutú! ¿Quién es la carpeta? ¡Salte, Violeta! ¡Vamos, salte para Carlita! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! Pero avise, Violeta, ¿qué me está haciendo con Carlita? ¡Ay, disculpe! ¡Pero qué cosa! Y no me extremo la capa. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla suegrita, que los cumpla feliz. Los estaba cumpliendo feliz. ¿Dónde está mi hija? Está estacionando el auto, suegra, ya viene. Ahora la usás de chofer también. Siempre está simpática. Es que te veo a vos y se me congela la sonrisa. Para colmo de chido, decídele. Y con estas patitas de palo, es demasiado, muy fuerte. En cambio, usted le queda tan bien el traje de reina. Es la típica reina tirapalia. ¿Y cómo está pasando el cumpleaños, Clotty? Aquí muy feliz, rodeada del cariño de los míos. La verdad es que la prima Clotty es una desubicada. Mira que vestirse de reina con la edad que tiene. Pero callate, si está preciosa. Ay, a vos se va a crecer la nariz como a Pinocho. Ay, pero mira, está preciosa como una Barbie. La Barbie del geriátrico. Una cosita, señora, una preguntita. ¿Por qué se me vino de entrecasa? ¿Usted no le dijeron que esta era una fiesta de disfraces? ¡Pirata al abordaje! ¿No te acordás de mí? Ay, Ricardo. Sí, frío, frío. Carlos. Congelado. Ay, qué intriga. Dame un datito, una pista. ¿Con quién jugabas al doctor en el garage? ¡Piruchito! ¡El mismo! ¡Ay, pimita! ¡Apretaste una plumita! ¡Ay, vos estás un poquito más condensado! Bueno, es el alimento balanceado que me da mi mujer. ¡Ay, la quiero conocer! ¿Cuándo la voy a conocer? ¡Sí, sí, ya va, ya va! Anda por ahí, ya que la voy a presentar. ¡Ay, ay, 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 ay! Clotty, aquí le traigo a su hijita, Vivita y Coleando. ¡Ay, mi cumpleaños, mi reinita! Gracias, Heidi. Un beso de Heidi es muy bueno. No le veo la gracia. Es muy gracioso, mami. Tendríamos que ser Heidi. ¿Y Pedro? Y Pedro. Heidi y el abuelo. Abuelo, el suyo. Sin faltar el respeto. Bueno, está bien. Te dije que no tendríamos que haber venido. Siempre me hace lo mismo. Es mi marido, mamá. Es un problema tuyo, nena. ¡Qué fiesta te mandaste, Clotinita! ¿Clotinita? ¡Ninoto! ¿Y quién otro te podría llamar Clotinita? ¡Paren todo! ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué es lo que pasa, mamá? Es hora de sacarte las caretas. ¡Ay, qué suerte! ¡Me está ahogando! ¿A quién se le ocurrió invitarla a Ninoto? A mí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
que los pasarelos son todos unos cretinos. Pero vos también sos un pasarelo por parte de madre. No. Aunque sea tu cumpleaños. Mira, si hablas mal de los pasarelos, te voy a partir la escoba en la cabeza. Chiquito, no amenace, doña bruja, que le mete la escoba en el porche y sale volando. Simulemos. ¿Vamos a jugar al jueguito de la escoba? No, ¡se terminó el juego! No, tinita. ¡Qué carajo! ¡Cállate, Superman jubilado! ¡Que nos hicieron lo que nos hicieron! ¡Porque mi padre era un santo tan bueno que no quiso vengarse! Te dije mil veces que no tuve nada que ver. ¡Ah, no! Fue mi hermano el que lo hizo. ¡Porque lo mandó tu padre! ¡Tu padre lo mandó! ¡Ah, es tu cumpleaños! Sí, es mi cumpleaños. Pero estos cretinos nos sacaron lo que más queríamos. Eran nuestros tesoros. Clotinita, lo pasado pisado. ¿Ah? Acabado. ¡Superman, ¿Qué? Córtala. Vení. Vamos al jardín, que ¿sabés quién te espera? ¿Quién? ¡Luisa Lane! Mamita, pero mamita, es tu cumpleaños, querida. Son cosas del pasado. Pero es una cuestión de honor. Yo soy una Cervetti. Y los Cervetti, no olvidan. Venga, Roti, vamos para la cocina. Y deje a sus parientes con su orgullo, los Cervetti, los Pasarelli y la... A mí no me gustó nada lo que dijo de nuestro orgullo, ¿eh? Mira, esa es mi amiga. Hizo lo que vos no hiciste. ¿Ah, que yo no hice? Mira, yo con mamá no me meto. Siempre está haciendo papelones, ¿no viste? Es nuestra madre y vos te desentendiste. Yo me desentendí. Claro. ¿Y qué querías? ¿Que me terminara peleando con mi noto también? No, que te ocuparas de ella un poco. Mira, Lucre, vos ya sabés, yo con mamá no puedo. No, yo tampoco puedo. Sin embargo, lo intento. Ay, Clotty, no deje que el pasado le arruine la fiesta. No, el que la arruinó fue Ninotto, no el pasado. Le digo una cosa, Clotty, el rencor es un mal consejero. Pero ¿cómo levanta el ánimo? A mí lo que me levanta el ánimo, le digo la verdad, es un trago. Sí. Y yo no me trago que ese cretino haya venido a mi fiesta. ¿Y sabe lo que yo no me trago? Que usted se quiere arruinar la fiesta sola. No. Y yo le voy a arruinar la cabeza a ese mascalzone. No, Clotty, no un fachamo la vendetta, por favor. No un fachamo la vendetta. Vamos, 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 Superman, vamos, relájate. Esos nervios se pierden. Hazte de cuenta que yo soy Luisa Lane. Sí, yo tendría que estar transformado en Clark Kent. Tampoco hay que exagerar tanto. Iba a ser una zorra, la Luisa. Y yo sabía perfectamente quién era. Lo hacía de sonda y de mimosa. ¿Estás bien? Bien. Esto no puede quedar así. Pasen las mejores familias. Ay, yo no te conozco. ¿Vos sos una Cervetti también? No, yo soy enamorada. Ay, española. Sí. ¿Por qué? Si sos gallega, mejor metete en tus asuntos. Pero claro que soy gallega y a mucha honra, vos mejor. Volvete a Sicilia, allá, con la mafia. ¡Ay, no, yo te mato! ¡A mí me vas a... ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? El estúpido este es el culpable de todo esto. Se vino a meter en casa. Ay, Clotinita, deja de insultarme delante de la familia. Tu presencia es un insulto para la mía. Por favor, Clotty, tengamos la fiesta en paz. Vos no hablé, callate, tirolé, míralo. Un tirolé de cuarta. ¿Por qué no te vas a los Alpes de tu abuela? No me ataques, suegra, no me ataques. Eso es lo único que sabe hacer, atacar como un Doberman. Por favor, no metas cizaña en la familia. Tranquila, Lucre, vos quedate tranquila, no te calentes, te lo cuido, no te calentes. Estaba todo tranquilo acá, hasta que esa payasa de cuarta... ¿Qué dices? ¿Por qué no venís acá a decirme? ¡No, yo te mato! ¡Cállate la boca! ¿Qué te metes con mi amiga chupasangre? ¿Por qué no te vas a cuidar al gorila? Que estás fratachando con la lentitud de hoy. ¡Esto es la final! ¡Basta! ¡Os acabó el partido! ¡Digo, la fiesta! ¡Oh! ¿Por qué? A ver, para mi fiesta. ¿Pasa, dije? A ver, usted, acá, delante de todo, diga, ¿qué le hizo acá el Superman Ninotto que usted tiene tanto veneno adentro? ¡Nos robó el tesorino! ¿Robó un tesoro usted? ¡No! Mira, yo te explico. No, a mí me preguntó. Yo le explico. Estos de esta familia de miércoles nos robaron el caballito que tanto queríamos en mi familia, porque era hijo de la Rosina, que era realmente nuestro cariño más grande. Vivió 15 años con nosotros esa yegua.
Y esos cretinos, ¿no? Robarme. Bueno, pero tanto lío por eso. Al final no le hizo nada a los niñotos. ¿Y te parece poco? Era hijo de la Rosina. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso!